varios los obstáculos laborales los que deben enfrentar las mujeres. Y no solo hoy, sino que viene desde hace décadas. Toda la vida la mujer tiene que estar demostrando que sí, que puede, que es capaz y todo lo demás, pero todavía no se reconoce. Todavía estamos atrasados en eso. Si dejamos el tema de los géneros de lado, se cumple la misma función, el mismo objetivo, el mismo estrés laboral, el mismo trabajo, el mismo horario, el mismo valor. A pesar de que gobiernos anteriores han legislado para garantizar la equidad de género, la diferencia de salarios sigue siendo muy alta. En promedio, cuando hay hombres y mujeres con el mismo cargo y una formación parecida, ellas ganan un 25% menos que ellos. Súper injusto también, porque las mujeres tenemos que estar a la par con los hombres. ¿Por qué no? Somos capaces y tenemos muchas veces mucho más capacidad que el hombre para poder trabajar. Es grande todavía la diferencia. De hecho, todavía existe por competencias, tal vez por el cargo, pero a veces injustificable. SOS Group es una empresa de recursos humanos que desde su fundación en 2017 han implementado la equidad salarial entre trabajadoras y trabajadores. Yo diría que lo primero que ocurre cuando una empresa toma conciencia acerca de la equidad de género, en este caso la equidad salarial, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, de inmediato se genera un ambiente laboral mucho más sano, ¿ya? Un ambiente más participativo. Son cerca de 1.500 trabajadores y la gran mayoría de los cargos de jefaturas y gerencias son mujeres. Nosotros durante muchos años vimos que existía esta como tema cultural, donde las empresas publicaban ofertas de empleo, pidiendo pretensiones de renta. Las mujeres, en el fondo, siempre de alguna manera se tiran un poquito más abajo de las pretensiones para poder quedarse con un trabajo. Por lo tanto, en base a esa experiencia, nosotros tomamos la decisión de poder transparentar las rentas que se publican, ¿cierto? Y así poder dar oportunidades de trabajo en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. En 2009 se promulgó la ley 20.348, que buscaba que los empleadores dieran cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. 15 años después, esta brecha sigue sin achicarse. Tener políticas de compensaciones estrictas que hagan que la organización no pueda diferenciar por género, que no esté este concepto de el hombre pide más, la mujer quiere más flexibilidad, pero menos salario. La realidad es que esos sesgos hoy no son reales. Una deuda pendiente que el gobierno busca revertir con la presentación del proyecto de ley de equidad salarial y así terminar con la discriminación por motivos de géneros. No solo perfeccionará los procedimientos de denuncias, también tendrá foco en las grandes empresas en las que se van a proponer metodologías y planes para ir gradualmente cerrando esa brecha. Donde las grandes empresas, de más de 200 trabajadores o trabajadoras, lo que hacen es decir, miren, ¿saben qué? Nosotros vamos a reconocer que tenemos una diferencia entre lo que pagamos a hombres y a mujeres, pero nos comprometemos a que en cierto plazo esa brecha se va a ir achicando y vamos a remunerar a las personas en función del valor de su trabajo. Entonces, esa es una medida. Es el nuevo intento por nivelar la cancha entre los sueldos de hombres y mujeres.